Bienvenidos a Noche de Perros. Porque ha llegado el momento de recibir a una gran estrella internacional. Su nombre siempre está relacionado con grandes éxitos en el cine, en el teatro, en donde se presenta. Está aquí, próximo a estrenar su nueva obra de teatro, Manos Quietas, en todo Estados Unidos, mi amigo el señor Fernando Colunga. Bien. Muy bien. Bienvenido, bienvenido. Maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, encantado. Qué bueno que estás aquí en Noche de Perros. Pasa, señor, por favor. Colunga. Marielito. Tanto tiempo de no verlo. Va. Le presento a Giselle Blondet. Claro, claro. Y a la señorita Baeza también, por favor. Por favor, a María Luisa. Bienvenido, Fernando, ver, Fernando Colunga, que está con nosotros aquí en Noche de Perros. Siéntense, permíteme, para que nos cuenten. Es que me están ajustando el micrófono. Están ajustando el micrófono. Ah, ah, sí está, bueno, prendido, chicos, sí está prendido. No le estaba revisando. Hace lo que tenía que hacer. Por favor, señor, siéntese, hombre. No, siéntense ustedes primero. Gracias. Oye, okay, qué placer tenerte aquí. La verdad, estamos muy honrados de que nos hayas visitado. Muchas gracias. Semejante celebridad del mundo artístico y un mexicano y un compatriota triunfador. ¿Cómo te sientes, man? Bien, contento. Qué bueno que están arrancando. Les deseo suerte. Gracias. Y bueno, pues gracias por recibirme aquí para poder hablar de Manos Quietas. Claro, por supuesto que sí. Más. Es que Fernando Colunga, señores, junto a Giselle Blondet y un gran elenco de estrellas, estamos próximos a estrenar una obra de teatro que tengo el placer de producir y dirigir, que se llama Manos Quietas. Eso. Y vamos a andar de gira. Oigan, pero no crean que es cualquier cosa, es una obra muy interesante porque trata un tema muy, muy fuerte, ¿no? Es una comedia. Es una comedia, pero sí, de un tema fuerte, que las mujeres toman, pues, casi, casi que posesión de un hombre. Casi. ¿No? Y lo dejan casi en cuero. Sí, a mí me dijeron que te agarran y te hacen de todo esas mujeres. No, esa es la publicidad. Cuéntanos, no, en realidad es una comedia donde se tocan varios puntos, entre ellos sí se toca el bullying. El bullying. Que está tan de moda, que siempre ha existido, ¿no? Pero claro, ahora ya le pusieron un nombre. Y bueno, en realidad es una comedia para adolescentes y adultos, para que la gente se divierta, para, claro, que se la pasen bien, pero también para que piensen un poquito. Y veamos, para todos los que siempre nos gusta hablar de eso de que si las mujeres tienen la culpa, los hombres tenemos la culpa, ¿quién tiene la razón? Exacto, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Evidentemente los hombres. Evidentemente, ¿verdad? Pero oye, tú hablas del bullying, generalmente el bullying uno lo asocia con niños, ¿no? Con gente en la escuela. En este caso es un bullying entre sexos. Fíjate que es, como yo digo, yo creo que en esta obra lo primero que representamos es la facilidad del ser humano de meterse en problemas. Exacto, que es muy fácil. No, y además, en esta vida, tratando uno de adaptarse a un lugar o tratando de quedar bien o tratando de lograr un objetivo, claro, a veces uno pierde su propia personalidad tratando de buscar esa adaptación y es donde uno pierde, ¿no? Es donde uno pierde. Y bueno, me imagino que a trabajar con otra mujer que además es muy chistosa, nos hemos reído mucho con Giselle, te vas a divertir mucho, ¿no? Bueno, mira, imagínate, estoy con Aileen Mujica, estoy con Lorena Rojas, estoy con Giselle Blondet y con Johnny Lozada. ¿Qué tal? ¿Qué tal las mujeres? Pero por favor díganme calzón y no lo ponen en calzones. No, bueno, no. Tiene que no, bueno, ojalá, todo porque es comedia. Haz comedia. Todo puede suceder. Y al director se le ocurren muchas cosas. Total, total. Oigan, y cuéntame un poquito acerca del mensaje, porque dices que te hace pensar. Tú cuando lees un libreto y ves todas estas situaciones, primero aceptarlo, ¿no? Decir, ok, me van a agarrar estas mujeres, me van a hacer de todo. Pero además el personaje te ha de tal vez sacar algún tipo de reflexión. Mira, lo que sucede es que en este tipo de personajes, evidentemente yo siempre trato de hacer algo que divierta al público. Uh-huh. Primero me pongo al lado del espectador y digo, bueno, vamos a hacer algo que si yo fuera el que viniera a pagar valga la pena, ¿no? Claro. Que obviamente que sea algo en donde veas un trabajo dedicado. Sí. En el caso de Manos Quietas, obviamente yo al recibir este libreto, que es un libreto español que le ha ido muy bien, yo lo veo y empiezo a ver las situaciones y entonces digo, es verdad lo que uno va reflejando, ¿no? Y a veces uno cree que se va a encontrar a un estereotipo. Uh-huh. A veces uno cree que porque ve una mujer que anda con tubos, esa mujer va a ser grosera y va a ser pelada, ¿no? Como Doña Florinda. Ponle, por ejemplo. Por los estereotipos. Y luego resulta que es un pan. Exacto. Y la mujer a lo mejor que llega y ves una belleza resulta que no lo es.